Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Es de la cajita del correo de rebelde del mes de abril, que me acaba de llegar. Bueno, cuando veáis el vídeo ya habrán pasado varios días, pero que sepáis que me acaba de llegar justo a principios de mayo. Vamos a abrirla, a ver si soy, que ya sabéis lo patosa que soy yo para abrir paquetes. A ver. A ver si puedo, si me deja la caja. Ahí. A ver, no he visto. Vais a verlo vosotros antes que yo. A ver, vamos a ir sacando. Tenemos la ficha que dice honor de ladrón. Y bueno, aquí hay spoilers, así que no voy a leerlo. Vamos a ir sacando. Vale, tenemos por una parte aquí que viene una chapita. A ver si soy a sacarla. Sería esta. Es un espejo que lo único que viene roto, pero bueno. Me imagino que es porque esta caja no llegaba tan protegida como otras. Tenemos también un marcador magnético, que lo podéis ver ahí, de bonitísimo. Bueno, luego tenemos aquí esto envuelto, que viene así, que no sé qué será. Vamos a abrirlo. Bueno, esta es la exclusiva rebelde. Dice, este objeto ha sido creado en exclusiva por el correo rebelde para sus increíbles suscriptores. Y bueno, es como una carterita que viene como con este cierre. Eso lo puedo enseñar bien, que es una plumita y una chapita. A ver. Porque nos viene esto, que no sé qué es, una libreta, que es así, que dice No Mourners, No Funerals, que es de 6 de cuervos, que es de Sin Muertes, Sin Funerales, y está bastante bien. Luego tenemos una cartita, me imagino que del autor. Todavía no he visto el libro. Y bueno, el libro es La ciudad de los ladrones, de África Vázquez Beltrán. No sé si será una segunda parte o primera. Eso tengo que mirarlo. A ver qué dice aquí. No, es primera parte. Sí que genial. Además estoy viendo que los inicios de capítulos son una pasada. Son así. Y no sé si vi alguna ilustración. No, luego vienen las terceras partes así. Y bueno, la única pena que me haya venido el espejo roto, lo comentaré con el correo rebelde a ver qué me pueden decir. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.